Hablamos de eso cuando. Sí, termine la fase. All right. We going in. Papin versus Punisher. Estamos teniendo un matchup claramente agresivo. Ya cuando tú tienes los jugadores que. Oh, ¿verdad? Como me decían, yo creo que Papin iba a sentar tirar Fireball en la plataforma. No. Ah, que la plataforma no se mueve. No es la tabla del Silver Surfer. No. Oh, pero. Papin con uno Upper Strings agrio. Termina llevando mucho damage sobre Punisher. Ok, Punisher lo sorprende con un. Le da más cara para que lo sorprendan con la cuerda. Ah, pero. Mira, Punisher de una vez. Le sacó ese stock agrio. Metí en mi cerveza. Punisher le sacó la vida agria, loca, Papín, en verdad, de tres mollejazos. Lucín stock. Sí. Y ahora estamos viendo aquí Papín stock. Punisher aprovecha el momento de estar muerto para reajustarse en la silla. Y nada, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la partida. Ahora mismo Papín está como en 40% de disadvantage. Sin embargo, él acaba de agarrar a Lucina en un combito para close the gap ever so slightly. La presiona offstage con ese con esa agua. Vienen los combos. Ayer el observa. Ey, esa puya. Ok, Papín le pega un catón melee range. Ok, Punisher está pegándole esa puya muy bien, en verdad. Buen Eldos ahí. Sí. Ahora mismo nosotros estamos viendo lo agria que está esta mano. Ok, situación de Edgeguard. Papín tiene que entrar al stage. Uy, y entra cabrón, con estilo. Cabrón. Entra con estilo. Ok, un muy buen backer. Casi un snipe de Fireball, pero no sucede. Okay. Oh, subió al stage en vez de agarrarse en el edge. Wow. That's a rough one. Yeah. Pero, ¿qué hemos hablado de Papín? No, el internet. Pero estas no son series tan largas, ¿viste? Ah. Esto es un mejor de 3 ya. Los juegos aquí son de 7 a 8 minutos. 7. Ajá. O sea, nos hemos pasado 3 minutos. Sí. Más. Bueno, mira, solamente 35% es lo que lo separa a ellos. Don Dimadon, dueño del Domodín. Se parece, sí. Esa es la idea, mira el traje que pasó. Eso es mi vaina, copiar la vaina. I like the Fairy Odd Parents. Yeah. Está como fila de neutral heavy. Sí, ellos están duking it out. Literalmente los tigres están brawling it out. Poniendo el corazón en la cancha. Ok. Oh, oh. Ok, Papín. Mario Festage. No logró volver. Bueno, por lo menos. Ok, está cogiendo pullones. Ay. Ya. Yeah. Nice fair. Bit risky cuando tú saltas así arriba de. Oye, fue una mano que comenzó tan Papín favored. Esos tres match para adelante de la primera vida que le pegaron cuando estaba tratando de volver, en verdad. Probaron ser demasiado letal. Pero vamos a ver cómo le va a Papín en este game 2. A ver, porque mira, ya él perdió la primera, ¿verdad? Si él gana esta, alarga la serie. Y la tercera, el internet sigue bajando. Sí, no, ya. Ya si esto se va a Game 3, yo estoy seguro que Papín saca la serie. No es que nosotros seamos, ¿verdad?, tan Papín lovers, pero hay que reconocerlo. The guy yo no sé downloads you. Por eso yo digo, como que no es que lo seamos. Es que the guy downloads you, loco. O sea, hay que dársela. Sí, sí. Hay que darle su banda, ahí es verdad. Oh, oh, oh. Ok. Ay.
Wow. I wonder. Esa bolita de fuego sí tuvo slick, justo en la esquina. Ok. Yeah, estamos viendo a Papin switching it up. Él no está buscando tanto CUS. I wonder what he's trying to do. A nivel de positioning, claro. Me pregunto qué es lo que él está buscando en este game. Ok, buen cabezazo. Headbutt. Si no tuvieran el fiado. Oh, muy bien. No sé, a mí me gusta el cabezazo. Oh, nice. Estaba diciendo a mí que eso no tiene rango por adelante. Come on, man. Hace caso a Wilma. Ok, un nice grab. Se sabe la dificultad también la tiene que parar. Not quite yet. Very good. La esquina. Ya te conseguiste ante el stage y buscando la cabeza. Sí. Está usando la cabeza él. Ahí que Mario empieza a bailar para ti para adelante. Pero en ese macho no le sale muy factible porque no empieza a dicho a bailar. Ok, ahora estamos viendo Papín en una situación incómoda realmente. Sí, pero esto empezó a favor de Papín y ahora está al destrés. Sí. Parece que Clara no le dio tanto mega este mega a Papín. No ha apagado el internet móvil. Se acabó el paquetico. Se le acabó el paquetico. El semanal, como es domingo. Bueno. Vamos a ver the fall of Papín to the loser's bracket. I believe. La Punisher está en su elemento y no se le nota flojo como las últimas performances que él ha tenido. Donde él llega muy cerca del top, pero always falls flat. En esta vez se le nota mucho más compuesto hoy. Estamos cerca del top. Sí. No tanto, pero... ¡Ay! ¡Un! ¡Casi! Ok. Nice tech. ¡Un! Is that it? Is that it? Didn't kill. Ok, eso sí. 2-0 and a handshake. And it's done. Punisher. Realmente convincing.